Hola, ¿qué tal? ¿Estás interesado en venir a estudiar en Alemania, pero te han dicho que debes crear una cuenta bloqueada? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Quién lo necesita? No te preocupes, quédate en este video que te lo explicamos. Bueno, si estás aplicando para una visa de estudios o una visa por búsqueda de trabajo, existen algunos requisitos que debes tener en cuenta al momento de pedir tu visa. Uno de los requisitos más importantes es que demuestres que tienes cómo sostenerte o que tienes los fondos necesarios para venir a vivir aquí a Alemania. Es una exigencia que pide el gobierno alemán, sobre todo para que ellos se den cuenta que tú tienes cómo sostenerte durante el periodo de tus estudios o mientras estás buscando tu trabajo. El gobierno alemán ofrece algunas opciones para que tú puedas demostrar estos fondos aquí en Alemania. Primero, que hayas obtenido una beca totalmente financiada, es decir, que tu universidad o institución pague absolutamente todos tus gastos. La segunda opción es que tengas una persona aquí en Alemania, tiene que ser residente alemán, que genere un documento que debes mostrar en la embajada donde diga que él se va a hacer a cargo de ti y que va a pagar todos tus gastos aquí en Alemania. O la tercera opción, y la más popular, que es crear una cuenta bloqueada. Bueno, ¿y qué es una cuenta bloqueada? En pocas palabras, una cuenta bloqueada es una cuenta especial donde tú depositarás todo el dinero que te vayas a gastar durante el periodo de tus estudios. Y le llaman bloqueada porque una vez el dinero llegue aquí a Alemania, ese dinero va a quedar bloqueado. Es decir, tú una vez llegues aquí, no puedes retirar todo el dinero de una vez. Puedes verlo como si esto fuera un ahorro programado. Realmente todo el dinero está aquí, simplemente tú empiezas a recibir este dinero mensualmente, hasta que se te acabe el depósito o el dinero que tengas bloqueado. Bueno, ¿y para qué necesito una cuenta bloqueada? Bueno, realmente la cuenta bloqueada lo que hace es demostrar ante las entidades alemanas que tú sí tienes el dinero suficiente para quedarte aquí en Alemania como estudiante. Como de pronto tú sabes, hay muchas universidades aquí en Alemania que son gratis. Y aunque sean gratis, el gobierno alemán lo único que te pide es que vengas al país, pero por lo menos que tengas el dinero suficiente para tu manutención. Bueno, ¿y quiénes necesitan esta cuenta bloqueada? Bueno, realmente esta cuenta bloqueada la necesitan todos los estudiantes que vengan aquí a Alemania. Desde estudiantes que vengan a aprender la lengua alemana, student college, personas que vengan a hacer una licenciatura, una maestría, e incluso si tú quieres aplicar para una visa de búsqueda de trabajo, también debes aplicar para una cuenta bloqueada. Debes demostrar que durante el periodo, por ejemplo, de búsqueda de trabajo, tienes cómo sostenerte. ¿Y cómo funciona una cuenta bloqueada? Lo primero que debes hacer es crear una cuenta bloqueada. Luego, debes depositar el monto del dinero que te sostenga durante el periodo de tiempo que vayas a tener tu curso, por ejemplo. Es decir, para el 2024, el gobierno alemán ha dicho que mensualmente una persona u estudiante debe tener 934 euros mensuales para sostenerse. Es decir, que si tienes un curso que dura un año, tú debes consignar o depositar 934 por los meses, que son 12, es decir, que debes depositar 11.208 euros. Bueno, ¿y qué pasa si mi curso dura más de un año? No te preocupes. El gobierno alemán lo único que te pide inicialmente es que crees una cuenta bloqueada por un año. Luego, al momento que se acabe tu primer año, lo único que debes hacer es renovar de nuevo tu cuenta bloqueada. Bueno, ¿y qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si son menos de un año? Lo mismo, no te preocupes. Lo único que debes hacer es depositar el dinero que sean los meses que te vayas a quedar aquí en Alemania. Por ejemplo, si te vas a quedar 6 meses, pues solo debes depositar el valor correspondiente por 6 meses. Bueno, y la pregunta más importante, ¿y cómo creo esta cuenta bloqueada? No te preocupes, es aquí donde Coracol, nuestro equipo, te ayudamos. Lo primero que debes hacer es registrarte en nuestra página web. Te copio el enlace debajo en los comentarios. Una vez te hayas registrado, nosotros te daremos un usuario, una contraseña, donde tú podrás ingresar a tu portal personalizado. En este portal encontrarás todos los documentos que hayas subido, así como podrás ver los estados de cuenta de tu cuenta bloqueada. Bueno, ¿y qué sigue? Una vez te hayas registrado, en el portal encontrarás la opción para poder hacer el depósito
aquí a Alemania. Una vez hayas hecho el depósito, nosotros te subiremos al portal una carta. En esta carta estará la confirmación de que el depósito o el dinero ya se encuentra aquí en Alemania. Esta es la carta que debes mostrar a la embajada. Una vez recibas tu visa y una vez llegues aquí a Alemania, lo único que debes hacer es abrir una cuenta bancaria en cualquier sucursal de tu elección. Subes a tu portal personalizado la información de tu cuenta bancaria. Lo único que necesitamos es el IBAN o donde poderte hacer la transferencia correspondiente y listo. Cada mes recibirás el dinero correspondiente a lo que hayas bloqueado. Sé que te lo estás preguntando. Bueno, ¿y qué pasa si la visa me la niegan? ¿Qué pasa con mi dinero? No te preocupes. Si tu visa por alguna razón llega a ser negada, nosotros te hacemos la devolución del 100% de tu dinero. Sé que de pronto puedes tener dudas de cómo realmente es el proceso o el paso a paso de cómo crear esta cuenta bloqueada. Así que no te preocupes. En nuestro canal encontrarás otros videos donde te explicamos el paso a paso desde un inicio hasta el fin de cómo crear tu cuenta bloqueada. Si te ha gustado este contenido, no olvides en suscribirte con nosotros. Síguenos y si tienes alguna duda, por favor, no olvides en escribirnos en nuestros comentarios. Estamos aquí dispuestos a aclarar cualquier duda que tengas.